Bueno, el video que acaban de ver se ha vuelto viral en las redes sociales, levantando preocupación entre los ciudadanos de Puerto Rico. El mismo presenta el momento en que una joven alega ser perseguida por un individuo que no conocía y que, según se comenta, se hizo pasar por un agente de la policía con intención de detener su vehículo. En la tarde de ayer se dio a conocer otro caso con una joven quien alega haber sido perseguida aparentemente por un vehículo con la misma descripción del que se reportó en las redes sociales. Para hablarnos y contarnos su historia, tenemos vía telefónica a la joven a quien llamaremos Victoria para proteger su identidad. Bienvenida, Victoria, y gracias por estar con nosotros acá en Viva la Tarde. Gracias a ustedes. Saludos, Victoria. Cuéntanos qué fue lo que pasó y cuándo fue que ocurrió este incidente. Este incidente ocurrió en el día de ayer a las 5 de la tarde. Yo salía de mi trabajo, estaba esperando el cambio de luz. Estoy en la carretera número 2. Se me acerca un vehículo, me dice que baje el cristal, que él es policía. Yo no le hice caso, seguí mirando hacia el frente. El individuo se pasa la luz roja, se para en el medio de los carriles que está la luz roja y espera que mi luz cambie a verde para irse detrás de mí. En ese momento, cuando él se para en la luz roja, yo me asusto, le tiro una foto, porque yo digo, eso no es normal, una persona no hace eso. Entonces, cuando prosigo en dirección a la carretera 688, llamo a mi papá, le explico la situación, le envío la foto del vehículo que me está acechando, que él se me va detrás, yo freno, digo, acelero, se me va por el lado del chofer tratando de rebasarme y me decía que me parara, que me alineara, tratando de que yo me saliera del carril. Pues yo seguí hacia adelante, él me rebasó, llegó un momento que me rebasó, yo llego a una intersección, que es la 690, hay un supermercado, espero que pasen los vehículos, veo que él se para, la persona, me asusté, le digo a mi papá, papi, se paró, por favor, papi, llega, y mi papá me dijo, no, sigue, no te pares. Cuando veo que él arranca, porque vio que mi guagua no había pasado, yo arranqué, seguí hacia adelante hasta llegar al cuartel. Mi papá me intersecta, me sigue hasta llegar al cuartel conmigo. Cuando llegó al cuartel, le explicó la situación, llamaron a emergencia, me cogieron vitales, le enseñó la foto al policía y me dice, sí, ese individuo, ya tenemos información de él que ha estado acechando otras mujeres. Y yo le dije, pero pues entonces yo quiero hacer mi querella, yo estoy ahí para hacer mi querella. Solo me tomaron los datos, pero más nada. Los policías pues solo me tomaron los datos. Yo salgo del cuartel, le digo que por favor si me pueden escoltar a la oficial Torres hasta mi casa. Los oficiales accedieron, me escoltaron hasta mi casa. De ahí en adelante no supe más nada, he tenido ninguna comunicación de la policía. Hice un llamado en las redes sociales porque no incitar la violencia, sino que si a alguien le pasa una situación como la mía, yo debí, en el cuartel me explicaron que debía llamar al 911 en ese momento para que ellos hubieran mandado una patrulla y ellos me interceptaran. En ese momento, pues no, yo llamé a mi papá y llegué al cuartel, porque a uno siempre le dicen que si te pasa una situación, pues llegue directamente al cuartel. Yo en ningún momento me paré, yo seguí directamente, estaba pasando la situación y seguí directamente hasta llegar al cuartel. ¿Qué mensaje le quieres enviar a todas esas personas que nos están viendo y que en algún momento le ha pasado o podría pasarle algo como lo que te pasó a ti? Que llamen al 911 y que denuncien la situación y que vayan al cuartel más cercano, porque uno tiene que cuidar su vida y uno tiene que, en ese momento, uno no puede seguirlo directo para su casa porque tú no sabes si esa persona, como ese individuo, él se paró y esperó que yo pasara. Yo no sé si él me llevaba siguiendo, nunca lo había visto en mi vida. O sea, que si las personas pasan una situación así, que llamen al 911 inmediatamente sin dudarlo.
Victoria, gracias por contarnos tu historia y por tu valentía. Yo creo que es bien importante destacar todos estos casos al momento. Claro que sí. Y para decirnos qué debes hacer si te encuentras en una situación como esta y cuál es el procedimiento que toma la policía de Puerto Rico a la hora de detener un vehículo, nos acompaña el teniente Elvis Seno de la División de Tránsito. Gracias por estar con nosotros aquí en Viva la Tarde. ¿Cómo está usted, teniente? Bien, bien, gracias a Dios. Sí. Agente, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué debe hacer una persona en el caso que vive una experiencia como esta? No, primero que nada, tengo que felicitar a la joven que ha expresado claramente cuál es el procedimiento a seguir. Inmediatamente, la Policía de Puerto Rico tiene un protocolo para intervenir. Nosotros, todos nuestros vehículos están debidamente rotulados, tienen el biombo color azul, igual al de la Policía Municipal, están rotulados, tienen su biombo color verde. Si nosotros, un vehículo en civil va a intervenir con una dama, estos vehículos antes de intervenir se comunica con una patrulla que esté rotulada para que la patrulla rotulada sea la que intervenga y posteriormente ellos realizan su intervención. Exhortamos a todas estas jóvenes y las mujeres que están viendo este canal, que es bien importante que no solamente lo plasmen en las redes sociales, sino que acudan a los cuarteles, radiquen la correspondiente querella, como así ella lo hizo. Ya el coronel Antonio López ya dio instrucciones al área de Arecibo y de Bayamón. Ya tenemos bien adelantada la investigación. La persona, le podemos garantizar al pueblo de Puerto Rico, no es un policía ni municipal, ni de corrección, ni de la Policía de Puerto Rico. Ya sabemos dónde trabaja, estamos investigándolo, estamos bien adelantados. Si vuelve a suceder este evento, comuníquense al 787-343-2020, a cualquier policía municipal, cualquier policía estatal, inmediatamente acudir a algún distrito, precinto o divisiones del negociado patrullas de carretera, que somos los encargados a velar porque las carreteras estén libres de contratiempos. Se dice, ¿verdad?, que esta persona está impersonando un oficial, así que se le puede decir esto, y esto es un delito, ¿no? Sí, no, inmediatamente ya nosotros tengamos las querellas, que las querellantes, ya tenemos unas cuantas, vamos a consultarlo con el fiscal y se va a radicar la correspondiente denuncia que hacía mediten radical. O sea, que hacerse pasar por un policía, inmediatamente eso es un delito. Sí, eso es impostura. Al momento. Yo creo que hay que repetir la manera en que hay que atacar, o no solamente atacar, sino dar a conocer estos casos, porque mientras más rápido se pueda denunciar, más rápido se puede tener con esta persona. Definitivamente, el éxito de lo adelantado que tenemos esta investigación ha sido por las fotos tomadas por ella, los videos que ellos han podido publicar. Definitivamente, si no hubiese sido por eso, iba a ser un poco más difícil para la Policía de Puerto Rico, pero no imposible. Íbamos a intervenir, íbamos a detectarlo y lo íbamos a procesar. Excelente. Así que todas las mujeres o quizás hombres que nos ven y tienen una situación como esa, nuevamente la línea confidencial es el 787-343-2020 o al 911. Así. El 911 yo creo que es la solución más rápida, ¿verdad?, para intervenir con este tipo de situaciones y dar la información correcta para que la policía haga la investigación. Y si en el transcurso de la trayectoria ven una unidad de la Policía de Puerto Rico, deténgase. ¿Qué mejor seguridad va a tener que estando al lado del policía? Definitivo. Importante. La Policía de Puerto Rico no va a hacer ningún tipo de intervención con usted, sino estar con un vehículo debidamente rotulado de la Policía de Puerto Rico. Así que siéntase en la seguridad que si ve una patrulla, puede acercársele y también llamar al 911 para cualquier tipo de esta asistencia. Gracias. Gracias, teniente, por estar con nosotros acá. Gracias.